Óyeme, pero tú eres increíble. Tú me ves forzando la puerta. Vos sabes que la llave de la puerta tiene un jueguito. Y no me quiere abrir el llavín. Y mira, tú ni siquiera te paras para decirme, ve, espérate, yo te abro. Y mira, acostada aquí. Ni siquiera veo una comida. Aquí no se está oliendo a sazón. Y un hombre como yo, que amanezco manejando. Mira, yo vengo de allá de Hondo Valle manejando una patana. Que para manejar una maldita patana. El dominicano que maneja una patana que nunca tienen grasa en el hidráulico. Que hay que encomendarse al diablo para uno poder doblar ese guía. Y mira cómo tú estás acostada aquí. ¿Por qué no está la comida hecha? Mi amor, lo que pasa es que yo me estaba arreglando las uñas, mira. Sí, eso es un cansancio, me imagino, ¿verdad? Ay, que sí. Sí. Ay, Dios mío, qué cansancio. Sí, estoy como así, como que me siento explotada, porque duré mucho rato así arreglándome los pies y como que la espalda me duele un poco. Te duele un poco. ¿Y ayer qué te pasó entonces? Bueno, ayer era una serie de Netflix buenísima. Oye, ¿es una maldita serie? Muchacho, mira, el dragón se tragó la cosa. Mira, la bolita. Porque si tú... Oye, ella echa el día entero de ayer acostada, cansada, porque ella estaba viendo una serie. Y si hubiese jugado una serie del Caribe, se tuviera muerto. Eso sí es cansancio. Juégate una serie del Caribe. ¿Tú por qué no ves cómo ese dragón se traga la bola? ¿Que traga la bola? ¿Qué? Y antes de ayer, mira, tú tienes más de 10 meses que no te apegas a esa cama. Cada vez que yo vengo, papá, yo tengo que inclusive bañarme y acostarme calladito para no despertarte. Ay, pero tú no sales de esa maldita cama. Mira, pero tú, porque no viste el show de Fogón y cosas antes de ayer, muchacha, viendo ese. Yo dije, no, mira, si Fogón la agarra, mi amor. ¿Viste? Óyeme, la mujer. Atrás de otro millón, mami, amor. La mujer que dura. La mujer que dura medio día haciéndole caso a los problemas de esos grillos, de las radios, de las redes. Óyeme, mira, yo así no voy a seguir. Te voy a decir algo que me va a pesar toda la vida. Pero son decisiones que un hombre debe de tomar en situaciones como estas. ¡Me voy de esta casa! Y no vuelvo nunca más. Ay, pero tú eres muy exagerado. ¡Me voy! ¡Por 10 meses! No ¡estoy harto de ti! ¡Estoy harto de ti! ¡Ay, Dios, vecino! ¡Vecino, por Dios, vecino! Hasta la puerta la dejé abierta. No peleen tanto, vecino. Mire, escúcheme que yo entre así, de esa forma tan inesperada. Claro. Pero es que allá al lado se escuchan los ruidos de ustedes peleando, discutiendo. Vecino, sí. No la trate así, ella es una dama. Bueno. Por 10 mesecitos que yo tengo, que no le cocino. Ya él está haciendo... Sí, vecino, hombre, son 10 mesecitos nada más. No me cocina ni me hace nada en todos los sentidos. Mira lo que yo voy a hacer prácticamente. Yo me voy de esta casa. Ay, no, vecino, no, mire... Vecino, no haga eso, por favor. No. No haga eso, vecino. Eso le va a hacer mucho daño a ella, vecino. ¿Pero qué oye más daño que ella me ha hecho a mí? Dígame usted. No, vecino, mire, lo que pasa es, vecino, que ella está embarazada. ¿Embarazada? ¿Pero cómo así, vecino? ¿Por qué? Porque tengo que dejarle espacio al papá de ese muchachito. ¡Yo soy estéril!